soberano, llegar pues a las instancias, a las instituciones de poder, cosa que por primera vez se logró con el presidente Castillo, pero desafortunadamente fue rodeado por topos y traidores y por la propia inexperiencia del hermano Pedro Castillo, pues cayó en una situación muy triste, muy lamentable. Don Ciro, usted en estos momentos está ya de viaje, ¿cuántas firmas más le falta reunir y cuántas representaciones provinciales, distritales hacen falta para lograr la inscripción del partido, don Ciro? Tenemos aproximadamente 19.000 firmas hasta el momento y 10 comités provinciales ya constituidos. Esperamos completar todo esto en los 60 días próximos y estaremos presentando todo el expediente a la Oficina de Organizaciones Políticas. Don Ciro, usted es consciente, me imagino, por supuesto, de que esta gran atomización del electorado con más de 40 partidos favorece netamente, directamente a Keiko Fujimori, porque tienen ellos un núcleo duro del 10-11% de votos y con eso al resto de partidos prácticamente los deja descalificados. ¿Cuál es su propuesta a los demás partidos, a los demás movimientos soberanos que quieren realmente la transformación? ¿Qué es lo que busca? ¿Busca la unidad, don Ciro, con otros movimientos o va a por libre? Solamente Runa, ¿cuál es su posición respecto a este tema, don Ciro, por favor? Si se hiciera unas elecciones solamente con participación de los partidos tradicionales que están tan rechazados y repudiados por el pueblo, se estaría convalidando una pseudo-democracia, ¿no? Una falsa democracia. Es por eso necesario abrir la puerta a estos grupos políticos emergentes que surgen desde las raíces de la patria. Obviamente, si hay 40 partidos, es por la desconfianza generalizada entre peruanos, entre los peruanos y el Estado, entre partidos políticos. Como nadie confía en nadie, cada uno quiere hacer su propio partido. Y obviamente eso va a ser aprovechado por estos grupos de poder que manejan mucho dinero que no se sabe de dónde viene. Ante esta situación, ¿qué es lo que usted propone a los demás candidatos que están surgiendo nuevos en el pueblo o que han logrado recién su inscripción? Me viene a la mente, por ejemplo, un Arturo Fernández ahí en el norte, en Trujillo. Me refiero, por ejemplo, a un Ricardo Belmo, que está también tratando de lanzarse nuevamente. Me refiero, por ejemplo, a don Fernando Salas de Puno, y bueno, al doctor Ramírez Erazo. Bueno, hay un sinnúmero de candidatos. ¿Usted llamaría a estos candidatos? Bueno, claro, un llamado para unirnos y hacer una sola fuerza, solo así podemos triunfar. Muy bien, don Ciro, le voy a ceder la palabra aquí al hermano Víctor Ortiz, periodista y también abogado, que nos acompaña hoy. Adelante, don Víctor, por favor. Hermano, se va la señal, estoy sí. En un sitio lejano. Sí, más sí, por eso. Volvemos a conectarnos. Muy bien, don Ciro. Le agradecemos entonces que haya participado, aunque sea unos breves minutos, y quedamos en otro momento para continuar con la entrevista, don Ciro. Muchísimas gracias. Gracias, mil disculpas. Es una entrevista de un... Bueno, ahí estaba don Ciro y no, lo comprendemos. Son situaciones, pues, cuando uno está en el campo que no hay la comodidad necesaria ni la conexión suficientemente fuerte para la entrevista. Pero adelante, ahora sí, don Guillermo se quedó a medio responder al hermano Víctor Bautista. Adelante, si desea agregar algo, adelante, por favor. Sí, en efecto ya Ciro Gálvez ha contestado por mí, lo cual era pertinente, ¿no? Porque él es el líder del partido, él es el que está sacándose, yéndose de pueblo en pueblo y coordinando con cada uno de los comités partidarios que hay pues en cada uno de los lugares. Y ha hecho un llamado, don Ciro, a todas esas otras agrupaciones políticas pequeñas, diminutas, que están emergiendo para que se construya esa alianza partidaria a la que yo me referí. Él ha hecho un llamado que bastante es difícil que se cumpla. Lo mismo me habían dicho varias personas que
yo trataba de coordinar, de vincularme, de ligarme a cada uno de los otros partidos, a su líder, ¿se entiende? Pero les confieso que yo no puedo hacer ese trabajo porque yo no soy nada del Resurgimiento Unido Nacional. Yo no soy militante de Luna. Yo no represento a Luna. Yo no puedo hacer nada de eso. Al contrario, muchos de esos partidos me han buscado. Inclusive, dos estuvieron en mi conferencia de prensa última y se quedaron 2 o 3 horas y no pude ni atenderlo siquiera porque yo tenía que estar en la conferencia y después recoger a mis hijos del colegio y ya no los pude atender porque querían conversar conmigo para ver cómo yo me sumo a esos nuevos partidos políticos emergentes. Esta vez yo no hago un llamado a esos partidos, a los que están en cierne, en flor, en comienzo, en curso, en proceso de gestación. Hago un llamado a todos aquellos que comentan mis trabajos, a todos aquellos que ven mis vídeos, a todos aquellos que son contactos míos a través de mis 2 cuentas Facebook y que son comentaristas en los cientos ya de vídeos que se vienen difundiendo de mis entrevistas y que muchos vídeos ya han superado los billones. Entonces hago un llamado para los, refiriéndome a donde está ahora Ciro, a los de Chala, si es que está cerca Chala, a los de Camaná, si es que está cerca Camaná, a los de Arequipa, cuando esté en Arequipa, que me han dicho esta noche, a los de Juliaca, a los de Puno, a los del Cusco, a mis contactos de Apurímac, a mis contactos de Huancavelica, a mis contactos de Ayacucho, de Ica, de La Libertad, de Lima, de Lambayeque, de Piura, de Tumbes, y a todos los peruanos en el exterior que tengo a bien recibir sus comentarios halagüeños. Por favor, súmense a esta causa. Integren la militancia, en este caso de Luna, para referirme a los de Chala, Arequipa, Juliaca, porque lo acabamos de escuchar, que ya en 19 solo faltan 6.000 militantes. Eso se puede en un solo día completar. En un solo día, pero que formen colectivos militantes, que solo es dar el nombre, el DNI y su firma, y nada más, no tiene que dar ningún dinero. Pero con esta militancia hacen causa nacional, hacen mérito para defender a la patria, al derecho, a la libertad, contra la corrupción. Hago entonces ese llamado en forma subrayada a todos aquellos que son algunos apologistas míos, algunos que son partidarios míos, algunos que son gente que me alaba, etcétera, súmense a esta causa, porque de ya completar los 66 comités partidarios, que solo son 3.300 militantes, que es nada, y que solo son 6.000 del padrón nacional de militancia que falta, eso se puede hacer en 2 días. Y ojalá que haya por sobre ese mínimo. Entonces invoco esta vez y he llamado al Jurado Nacional de Elecciones, al registro de organizaciones políticas que depende del Jurado Nacional de Elecciones, no pongan trabas en el camino, porque Luna ya fue partido político el año 2020 y postuló al Congreso. Luna ya fue partido político el año 2021 y postuló a la presidencia y al Congreso. Por lo tanto, ahora solo está completando lo poco que le falta según esta legislación, que les dije que es la que atomiza el voto del fraude, un fraude electoral. Y si es que eso se cumple en estos pocos días, que por ley lo sé que tenemos hasta julio, pero mejor que sea hasta junio, nos falta todo mayo, allí yo ofrezco aceptar la invitación que me ha hecho don Ciro Gálvez. Él me ha hecho en forma expresa esta invitación para ser su candidato. Él me ha llamado a Europa. Yo he hablado con él desde Europa. Y le dije, el primer momento que esté en Lima, me comunico con usted. Y así lo hice.
Y como lo he llamado en Lima, nos hemos reunido ya tres veces, claro, por breves momentos, porque él tiene que viajar a esta labor partidaria, que lo saben. Y le he dicho, encantado, don Ciro, aceptar su invitación, pero siempre y cuando yo no intervenga en ningún aspecto económico de su partido Runa Resurgimiento de Unidad Nacional, sin que yo tenga nada que ver en lo económico en materia de ingresos, es decir, de gastos. Él me dijo, de acuerdo, doctor, yo estoy en lo económico ligado a los militantes, que él los tiene a nivel nacional desde las dos campañas anteriores. Inclusive me ha dicho, hay emprendedores que van a apostar por Runa. Así que le dije, don Ciro, que esos emprendedores den no más que el máximo legal que está establecido. Ningún emprendedor tiene que dar una cuota de un sol más que lo que la ley permite, porque aquí debemos predicar con el ejemplo como un nuevo partido político emergente, diferente al 2021 quizá, y diferente al 2020, en donde yo tampoco intervine en lo económico de ninguna forma. Y alguno me ha dicho, fíjese, si usted acepta la invitación, entonces, por táctica electoral, de repente conviene que usted sea candidato a la primera vicepresidencia de la República, el primero será Ciro Gálvez, y también sea el número uno en la lista parlamentaria de Lima. Y yo le dije, ¿y con qué finalidad? Con la finalidad de que ojalá usted sea más votado en Lima, solo en Lima, porque solo los de Lima votan por los candidatos de Lima. En cambio, si usted está en la plancha presidencial, la votación sería del mundo entero, de los peruanos que existen en el mundo. Hay en Milán, hay en Alemania, hay en España, hay en Francia. Yo he estado muchas veces con ellos, en conferencias, en entrevistas, y por lo tanto, muchos de los peruanos en el exterior votarían por la plancha presidencial, porque esté mi nombre ahí. Así que esa votación que me favorezca en forma masiva en la lista parlamentaria de Lima, quizá me posibilitaría, siendo el más votado, aspirar a la presidencia del Congreso, y mis votos en la plancha presidencial abonarían para la plancha presidencial del partido de Runa, para que ojalá seamos mayoría en el Congreso y también tengamos el Ejecutivo, y si no tenemos el Ejecutivo, pues podríamos tener esa mayoría en el Congreso, si es que ha habido esta conjunción de votos. A eso hago un llamado, y refuerzo el llamado que está haciendo don Ciro, para que haya esa alianza partidaria. Yo no voy a mencionar nombres, pero varios partidos de estos pequeños, muchos de ellos que ya no están sacando firmas, que ya tienen reconocimiento oficial del Programa Nacional de Elecciones como organización política, quieren que yo intervenga. Y yo no estoy pendiente de este trabajo de acercamiento que estoy haciendo con Runa, porque ya fui candidato el año 2020 con Runa, y porque los principios que están fundamentando el surgimiento de este nuevo partido político me interesan más que otros. Y voy a decir con claridad, es que Guillermo Olivera Díaz no es marxista, no es maoísta, no es leninista, no es trotskista, no es comunista, no es terrorista. Simplemente soy un libre pensador que ama al Perú y que lucha por la causa pública peruana, no ahora. Lo he hecho en 1983 en el caso Boluarte, cuando me contrató el gobierno de Fernando Belaúnde Terry contra un ministro de Justicia, Enrique León Larrosa. Lo he hecho en 1987 cuando estaba Alan García Pérez de presidente. Y yo fui abogado del Congreso, contratado por Héctor Vargas Haya, de marca aprista, para acusar constitucionalmente a los vocales o jueces supremos que absolvieron a un narcotraficante de nombre Percibe Sánchez Paredes. Y yo en 1992 fui traído desde Europa a pedido de Alan García Pérez para que sea su abogado.
Me designó en 1992 abogado, pero a los 5 días lo tuve que chotear porque me hizo un gambito en el pago de honorarios. Pero en el año 2000 yo he sido abogado de nuevo del Congreso y yo soy el único autor de ese dictamen que posibilitó la caída del fujimorismo en el año 2000. Yo soy el autor del dictamen que se aprobó en la Comisión Permanente el día 27 de octubre del año 2000. 27 de octubre de 2000, y se aprobó el dictamen que yo hice y que los de la comisión solo firmaron, no le agregaron ni una coma, se aprobó por 19 votos contra 0, 27 de octubre de 2000. El 28 se las picó, tomó las de Villaniego, Vladimiro, Montesinos, Torres, ahora en cárcel. Y días después cayó de la presidencia del Congreso Marta Hildebrand Pérez Trevillo, porque ese acuerdo de la Comisión Permanente, en donde votaron los grupos fujimoristas en favor de mi dictamen, ya ella no lo podía tolerar, soportar, y tuvo que salir de la presidencia del Congreso, y la asumió don Valentín Paniagua. Y en su calidad de presidente del Congreso fue el presidente del Perú, por breve tiempo, convocó a elecciones, y el resto ustedes lo saben. Este año 2021, ya ustedes lo han escuchado, defendido a Pedro Castillo Terrones, también he defendido a Vladimir Cerrón Rojas, pero eso no me ha hecho ni castillista, ni cerronista, ni yo estoy aliado con ellos. Cuando yo defiendo, defiendo el derecho, no defiendo a la persona, defiendo el derecho mal aplicado en contra de mi cliente. Como lo he demostrado, lo ha sido en contra de Vladimir Cerrón Rojas, un lawfare espectacular. Y como lo he demostrado, todo lo que se ha hecho contra un presidente, Pedro Castillo Terrones, era totalmente inconstitucional, ilegal, antirreglamentario y delictivo. ¡Delictivo! Así que me escuchen todos aquellos mis contactos, que jamás me pueden motejar de castillista, de ceronista, ni de acuñista, ni de blaundista, ni de aprista, ni de maoísta, ni de marxista, ni de terrorista, ni de comunista. Soy un libre pensador que amo la patria y en ese sentido pido el voto cuando ustedes vean mi nombre en una de las listas que ojalá sean de Resurgimiento Unido Nacional. Gracias, por favor, y disculpen estos soliloquios que a veces son amplios por la emoción. Muchas gracias, don Guillermo. Le cedemos la palabra al mayor Hilario Rosales. Mayor, después de estas primeras conversaciones que ha tenido con don Ciro, ¿cuál es su apreciación de este partido? ¿Lo conocía usted antes a don Ciro Gálvez? ¿Tenía ideas de sus propuestas? ¿Cómo así se acerca usted a este partido? Adelante, mayor. Invitación, buenas tardes a todos, a los presentes en este espacio virtual y también a los peruanos que nos ven a lo largo y ancho del Perú y en el extranjero. Efectivamente, yo sí he conocido ya desde la encuesta de las elecciones pasadas al partido Runa, señor Ciro Gálvez, y hemos coincidido en muchas cosas, pero no hubo oportunidad de acercarme al señor Ciro porque ya tenía todo ocupado, ¿no? Además, yo venía trabajando un tema de corrupción que me demandaba bastante tiempo y tenía que estar concentrado en ese trabajo que ya está resultando, ya está dando, ya como está saliendo la luz, ya están cayendo los que debieron caer de la declaración y demás, ¿no? Lo que ha destacado entre el doctor Guillermo Rivera es importante. Nos permite a nosotros conocer la legislación que se tiene para las electorales del año 2026. La remembranza respecto a la pretensión de cada uno de los partidos políticos nuevos, traducidos en sus estatutos, sirve para conocer los idearios, sirve para conocer lo que realmente el Perú está experimentando. Mayor, disculpe que lo corte un momentito. Hay aquí un comentario. Estamos hablando de los Ciro Gálvez, no de Luna Gálvez. ¿Ya? Miriam Correa Martínez, por favor. Aquí nadie está hablando del señor Luna Gálvez. No tiene nada que ver en esta
confluencia de personajes alrededor de Runa, el señor Runa Gálvez. O estoy mal, este, mayor, no tiene nada que ver, ¿verdad? El señor Runa Gálvez no, aquí. Yo estoy hablando del señor Ciro, exacto, Gálvez, Ciro Gálvez Herrera, el notario. Correcto. Notario. Aclarado el tema a todos los hermanos que están comentando aquí que Runa Gálvez, no tiene nada que ver el señor Runa Gálvez en este movimiento con Runa, por si acaso. Continúe, por favor, este, sí, mayor. Entonces, bueno, hecha la salvedad, estamos hablando de Ciro Gálvez, el notario, el partido es Runa, Resurgimiento Unido Nacional, en el cual ahora hemos sido invitados para acompañar a este proyecto político. Lo que yo estaba comentando era, base a los comentarios hechos por el señor, la información proporcionada por el señor Guillermo de los Guías, abogado, nos está haciendo ver precisamente la atomización de la política nacional y que es como una estrategia para poder tener la hegemonía, los partidos que tienen, un núcleo duro de personas, ¿no? una cantidad que sí votan por ellos, un 10% casi del Partido Popular. Entonces, a nosotros nos estaría dejando para repartirlo entre 44 partidos, lo poco que podría quedar a cada uno. Es decir, la forma de dominar. Nosotros pensamos y proponemos esto. Es bueno, y a todos los partidos que puedan participar, que participen, que hagan una demostración en las elecciones internas, a mí no escribo en las previas, que hagan una demostración que, para ver quién de ellos está capacitado y a quién la gente puede creerle que el mensaje que lleva es un mensaje de solución, es un mensaje correcto y es un mensaje que tenga que ver precisamente con la personalidad de la persona que va a enviar. Estando así, nosotros podemos elegir de entre todos el líder que habrá de representarnos y podemos unirnos todos los partidos. Esa es la única forma como vamos a enfrentar nosotros al monstruo grande de la corrupción y a los partidos que representan la continuidad de este sistema. Mayor, justo, disculpe que lo corte, justo en esto que usted está mencionando, ¿cuál sería, vamos a suponer, este llamado que está lanzando don Ciro, que acaba de corroborar don Guillermo, y usted también le pone énfasis, que se tienen que unir todos los partidos en un gran frente? Con el hacer a tus comidas quedan aún más ricas, porque tiene ese toquecito. A nivel jurídico legal, de cara al Jurado Nacional de Elecciones, una vez que todos ustedes ya tienen sus partidos respectivos propios, ¿cuál es la figura jurídico-legal que se tiene que crear entre varios partidos para conformar un gran frente? ¿Hay plazos que cumplir respecto a este tema? ¿Cuáles son los requisitos? No sé si usted o el doctor Guillermo Olivera Díaz nos podría responder justamente cómo articular, una vez que se logre el deseo, el compromiso de estos otros candidatos para lograr esta gran unidad. Estamos trabajando en ello. Don Guillermo sabe que es cuesta arriba, es muy difícil, pero no podemos dejar de dar la batalla. Pero suponiendo que se lograse que de los 40 partidos, por lo menos 10 pequeños partidos quisieran unirse, ¿cuál es el procedimiento jurídico legal mayor y si hay plazos establecidos para este tema? O si don Víctor pudiera responder, adelante por favor, y nos pudiera dar esa respuesta. Bien, nosotros para las elecciones primarias, yo estaba planteando cada partido haga sus elecciones primarias abiertas, precisamente para que vean su capacidad de convocatoria y para que el pueblo los conozca. Es la única forma como hacemos una real democracia y hacemos retroceder a los partidos tradicionales a una democracia verdadera. De lo contrario, seguimos cubriendo la misma falsa democracia, eligiéndose a los candidatos conforme lo destacó el doctor Olivera, con el 2%, con el 10% de delegados que son los dueños del partido. Entonces, nosotros necesitamos que se haga una real alianza, una gran alianza de todos los partidos, posterior a esa elección, a esas elecciones primarias abiertas, de las tres modalidades que ha destacado, ¿no? La primera, que es por la participación de los inscritos más del pueblo,
de la otra modalidad por la participación solamente de los inscritos en este partido, y la otra que es por delegados. Nosotros no deberíamos ser nunca por delegados porque seríamos más de lo mismo. Tenemos que llevar precisamente la real democracia que estamos demandando todos ante ellos. Y eso es hacer elecciones primarias abiertas para que el pueblo se comprometa y tengamos nosotros una figura bien empoderada a la hora que tengamos al frente a los candidatos que representan la corrupción, el continuismo, el olvido, el atraso, la estafa, el robo, el desfalco. Nosotros tenemos que estar fortalecidos, de lo contrario, no hay solución en ese escenario político que estamos viviendo. Gracias. Don Víctor, ¿desea usted abordar este tema? Le agradeceríamos si desea hacer alguna pregunta o compartir alguna opinión al respecto. Adelante, don Víctor. Bien, gracias, Wilmer. Yo siempre, cuando estoy en algunos eventos académicos en la Orden de los Abogados de Brasil en Sao Paulo, siempre hago la comparación en derecho comparado entre Perú y Brasil. En el aspecto político, Brasil tiene en estos momentos cerca de 60 partidos políticos debidamente inscritos y registrados. Pero en las elecciones presidenciales y legislativas se agrupan los partidos para formar un frente y también una lista única de candidatos a legislativo federal y también a la presidencia. Por ejemplo, Jair Bolsonaro, se fusionaron aproximadamente 8 partidos políticos en Brasil. Y el candidato que fue electo, Lula da Silva, también conformó un frente de 10 partidos políticos y los demás candidatos 5, 8 y todo. Ese aspecto tenemos que también verlo en estas próximas elecciones en Perú. Sí. Todo indica serían realizadas pues en el año 2026. Pero como está actualmente la señora Dina Boluarte, solamente algún impedimento físico podría adelantar esas elecciones. Ante esto, se está viendo que ahora se está haciendo más visible y más notorio la presencia de los peruanos en el exterior, el famoso distrito electoral número 27, que está conformado por un electorado de más de 1 millón de electores de peruanos en el exterior, en el mundo. Entonces, ahora los candidatos presidenciales y los partidos que siempre tradicionales están viendo esa ventana. ¿Por qué están ahora invitándonos a participar en eventos de algunos partidos políticos? Porque ven el gran caudal electoral que tenemos nosotros en las próximas elecciones presidenciales. Por eso que ante esto, nosotros, de la diáspora de los peruanos en el exterior, traemos a cada uno de los candidatos presidenciales y legislativos, y aquí el doctor Guillermo Olivera Díaz, un peruano en el exterior, residente, sabe de la problemática del día a día del peruano en el exterior. Y por eso que pedimos, por intermedio del doctor Olivera Díaz y de más candidatos que se van a ir presentando próximamente, para que den algunas iniciativas legislativas para los peruanos, el famoso capítulo de los peruanos en el exterior, la igualdad de derechos fundamentales y civiles que tenemos nosotros los peruanos, que no nos consideramos categoría 2, categoría 3, porque residimos en el exterior. Y esos planteamientos se tienen que hacer en el Congreso Nacional. Y por eso yo nuevamente saludo esta iniciativa y campaña que ha iniciado el doctor Olivera Díaz, porque veo en él, y no es de ayer, y no es de hace unos años, he visto la transparencia y sobre todo el conocimiento y la experticia en el ámbito legislativo que últimamente está muy deficiente. Por eso que le traslado esa pregunta a los ilustres invitados a este evento, para ver
si tienen alguna iniciativa también para los peruanos en el exterior, ya que somos la cuarta o quinta distrito electoral con mayor electorado. Y una cosa también, al final, para terminar, Keiko Fujimori también pierde porque el electorado en el exterior votó por Pedro Castillo Terrones. Gracias. Gracias, don Víctor. El mayor quiere responder. Adelante, mayor. Sí, mire, doctor Víctor, lo que quisiera explicarle yo, no he visitado Europa, no conozco otros países más que el Ecuador, Bolivia y el Perú solamente, pero sí conozco por amigos la realidad que viven nuestros compatriotas. Entonces, nosotros consideramos, doctor, que los cónsules en cada país deben ser propuestos y nombrados por los peruanos que viven en ese país. No podemos desde Lima manejar un cónsul para allá, porque van y olvidan su función, y olvidan que la gente sufre y necesita del apoyo de nuestra autoridad. Nosotros necesitamos, señor, también, que a los extranjeros se les permita tener su dirigente, su congresista, su diputado, su senador, que corresponda con él, que tiene que emerger de ellos, y las autoridades pequeñas deben emerger de ahí, porque es una patria pequeña puesta en otra patria. Tenemos que darle los derechos, como acabo de mencionar, los derechos civiles y políticos que les corresponde en ese país, porque son una elongación de nuestra patria. Consecuentemente, considero yo que haríamos bastante con que nosotros permitamos que nuestros representantes en ese país sean elegidos por los peruanos que están ahí. Es decir, ellos eligen su autoridad y que nosotros nos dejamos de negociar por los intereses de nuestros amigos, mandándolo a los padres de cónsul, mandándolo de embajador, mandándolo a... Es una propuesta, hermanos, que estamos llevando nosotros para... Gracias. Adelante, don Guillermo. No sé si usted desearía también aportar al respecto. Adelante, por favor. Sí, en primer lugar, en relación a la alianza electoral, partidaria, frente amplio, de partidos políticos, ¿se entiende? Debo señalar que tenemos todavía tiempo para trabajar en esa dirección. ¿Cómo nos ubicamos en el tiempo? Ahorita están corriendo los líderes, los integrantes de los comités partidarios, 11 militantes, de llenar los libros y de formar los locales. Comité, porque la ley 31.981 que acabo de señalar varias veces está señalando a dispuestos y eso ya no tiene ninguna escapatoria, solo hay que acatar. Para ser cualquier tipo de candidato, cualquiera ser candidato, se necesita tener un año de militancia, un año anterior a la fecha de convocatoria. Y la convocatoria a elecciones generales va a hacerse en julio del año 2025. Convocatoria a elecciones recién oficialmente en julio del año 2025. Está distante eso. Pero nosotros estamos corriendo porque para intervenir en esas elecciones que se convoquen el año 2025 tenemos que tener un año de antigüedad de militancia y eso comienza pues en julio del 2024. Así que nuestro día último para ser militantes y candidatos futuros puede ser el 16 de julio del año 2024. ¿Está bien? Mayo, julio, julio. Póngale de junio. Porque hay que presentar el expediente a la burocracia del Gobierno de las Elecciones para que salga ya finiquitado el reconocimiento en julio. Y solo podemos hablar de alianza electoral, colega Víctor Bautista Rubio. Yo no puedo aplicar el derecho brasileño, aplico el derecho peruano. Solo podemos
hablar de alianza electoral partidaria, de un frente electoral para oponernos a los de la derecha, Luta y Achorada, a los partidos, a los Queijos, a los Acuña, a los Borges, cuando se haya convocado a elecciones. Solo después de convocada a elecciones del 2025 hay elecciones primarias. Antes no, porque antes no hay partidos políticos todavía, ni candidatos. Y entonces, de aquí hasta el 2025, ya sabremos cuántos partidos políticos fueron reconocidos en el Perú. Imaginemos pues que 40, 44, hasta alguien me ha dicho 50. Recién allí podemos saber los nombres de los 50 partidos políticos y de sus líderes y de sus fundadores, porque todo eso aparece en la página web del Jurado Nacional de Elecciones. Inclusive aparecen los teléfonos, las direcciones. Solo así podemos tocarle la puerta a cada quien es conveniente para hablar sobre estas líneas electorales. Así que tenemos de aquí hasta el julio del 2025 mucho pan que rebanar. Ahora preocupémonos de finiquitar el reconocimiento de los sendos partidos políticos y solo después de julio del 2025 sigamos el paso siguiente, en donde viene el momento de las elecciones primarias. Y en cuanto a lo que dice el compañero, colega, también invitado a Runa, Hilario Rosales Sánchez, está mostrando su anhelo, su propósito, su ambición democrática, de que ojalá hubiera una elección primaria abierta. No sé si debemos subrayarlo. Ya la ley mencionada 31.981, que es la única que tenemos que acatar para la elección que viene, el 2025, no permite la elección primaria abierta. Solo permite la elección primaria semiabierta por los militantes de un partido, por los que vayan a la elección, y por otros ciudadanos, simpatizantes, allegados, que previamente hayan sido inscritos como electores, que no sean militantes. Y en la otra modalidad, que es la subrayo para Hilario, colega Sánchez, se llama Poder Judicial. Por eso es que el Poder Judicial, a nivel supremo, recurrieron los familiares de las víctimas de Varios Matos y La Catuta, y la Corte Suprema declaró sin efecto el indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski por paga de una vacancia. Pero el Tribunal Constitucional, presidido por Blume Fortini, anuló esta resolución de la Corte Suprema de la República, y en consecuencia, al anularla, esa resolución que anulaba el indulto, ahora validó el indulto de PPK. Esto quedó encaletado unos 2 o 3 años a nivel de Tribunal Nacional. Llegó el que preside Francisco Morales Sarabia, que me acaba de cobrar una deuda de una multa del año pasado. Tuvo que condenarlo a Alberto Kenia Fujimori por delitos que son crímenes de lesa humanidad, según lo dice la parte resolutiva de su fallo. Y por lo tanto, si son crímenes de lesa humanidad, en el fallo internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2001 y del 2006, se establece en forma expresa que la Catuta y los Varios Matos son crímenes de lesa humanidad. Por eso es que está condenado Kenia Fujimori, por eso es que está condenado Vladimir Montesinos Torres, y por eso es que está condenado Nicolás Givari Hermosa. Y contra eso no procede la amnistía, como ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejó sin efecto 2 leyes de amnistía. Se autoamnistiaba el Fujimori Kenia por acción de su Congreso malmitido. Y entonces estoy enterado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya recibió el informe de la Boluarte, es decir, del que está reemplazando a un fujimorista, José Luis Ardón Tahuada, en la OEA. Recuerden que era el representante del Perú de la OEA, pero ha venido el Premier
a ser el lugarteniente de Pina Boluarte, y este ya informó a la Corte diciendo que hay que respetar la soberanía del Perú, la soberanía del Tribunal Constitucional, que es un organismo autónomo, imbecilito. El Tratado Internacional, que se llama Convención Americana de Derechos Humanos, obliga a respetar los fallos internacionales a todos los poderes públicos del Perú. Por lo tanto, no hay entes autónomos que valgan la pena. El Perú se ha sometido soberanamente a la férula de una Corte Interamericana de Derechos Humanos y tiene que respetar sus fallos, porque si no entra en desacato. Y por esta razón, yo estoy dispuesto a que algún congresista que me escucha, algún congresista del partido que fuere, quiera presentar una denuncia constitucional, lo haré contra Francisco Morales Sarabia, lo haré contra Luz Pacheco Serga, lo haré contra Gustavo Gutiérrez Tirce, aunque él haya hecho galimatías, contra Edgar Domínguez Haro, contra Manuel Monteagudo Valdés, contra César Ochoa Carlich, contra Pedro Alfredo Hernández Chávez, porque ellos son los que ejecutan el indulto que se le había otorgado delictivamente por el Tribunal Constitucional anterior, cuando lo presidía Ernesto Blume Fortini, contra quien también se hará la denuncia constitucional, si es que un congresista que lo escucha lo quiere firmar. Y por supuesto, contra Manuel Miranda Canales, y contra José Luis Ardón Taboada, y contra Augusto Ferrero Costa, porque ellos son los que le otorgaron el indulto contra dos fallos internacionales, el del 2001, el del 2006, y contra los fallos que vienen en supervisión de ejecución de sentencia. Señor, la Corte Interamericana, cuando le ordena revertir el indulto al Perú, solo está haciendo un fallo de supervisión de sentencia, porque las sentencias son del 2001, son del 2006 y son fallos firmes internacionales, cosa juzgada, y que el Perú está obligado a respetar. En cambio, este inefable que quiere cobrarme la multa, lo ha puesto en libertad, ordenando la ejecución de un indulto de sus pares del año de algunos años atrás, que lideraba, ya les dije, Ernesto Blume Fortini. Así que me ofrezco para cualquier congresista, o más de uno, o dos, o tres, o diez, en formular una denuncia constitucional por el delito de encubrimiento personal agravado previsto y penado en el numeral 404 del Código Penal, que prevé una pena de 15 años de privación de la libertad a todos aquellos jueces que sustraigan de la ejecución de una pena a un imputado, a un condenado en crímenes de lesa humanidad. Y castiga a cualquier juez supremo del Tribunal Constitucional que sustraiga de la persecución penal a un condenado por crímenes de lesa humanidad. Y en efecto, con ponerlo en la calle vía el indulto ilícito, ilegal, delictivo, lo están posibilitando que sea candidato a dedo, puesto por su hija y por su hijo, a don Alberto Mejía Fujimori. Ojalá entonces que la Corte me escuche, háganle llegar este vídeo a la Corte Interamericana para que mañana pasado envíe el fallo definitivo revirtiendo este indulto otorgado malévolamente por el... conocido en todo el mundo, y que hasta ahora su títere Boluarte, porque lo dijo bien claro el día que salió de prisión, ya hemos pactado con la señora Boluarte para que se quede desde 2026, entonces queda claro que es Fujimorismo el que estaba gobernando en el Perú. Mayor, si desea agregar algo más, por supuesto, tiene los micrófonos. Adelante, por favor, Mayor, ya su participación final, y luego don Víctor Bautista. Active su micrófono, por favor, Mayor. Gracias, Wilmer. Necesita un cambio, una gran transformación, y de hecho inició este cambio, esta transformación, con la elección del presidente Castillo. Nunca antes un candidato que ni siquiera aparecía en las encuestas de la prensa mermelera llegó a ganar unas elecciones, y esto se hizo posible gracias a que el pueblo masivamente dio su apoyo a un humilde campesino, profesor rural, y que lamentablemente pues no llegó a un buen fin por todo lo que ustedes saben que se tejió a su alrededor. En todo caso, animamos a nuestros hermanos aquí presentes a seguir en este esfuerzo, en esta lucha titánica que se ha trazado, y que ojalá que sea Runa uno de los baluartes y que logre la convocatoria a los demás movimientos ciudadanos para lograr ese gran sueño de
el pueblo está solicitando, porque esto no es un capricho de los hermanos presentes, aquí el pueblo está pidiendo el gran proceso de unidad nacional. Muchísimas gracias, hermanos, nos convocamos para la próxima semana a otro programa, por favor. Un fuerte abrazo.